¿qué tal? Buenos días, bienvenido a una nueva actividad de educación física. Espero que la esté pasando muy bien. El día de hoy nos acompaña en estas actividades, dos actividades vamos a hacer. Nos acompaña Ral Pico, mijo. Saludos, mijo. Hola, ¿cómo están? Muy bien, mijo. Y hoy día tenemos un invitado muy especial, una amiguita de Ral. Ella se llama Daira Tunja. Saludos, Daira. Hola. Vamos a ver, mire, en el juego que vamos a hacer el día de hoy es un juego tradicional. Es el juego de los ensacados, ¿sí? Es un juego muy popular acá en el Ecuador. Y el día de hoy van a participar Daira y Ral. El que gana, gana, Daira. ¿Sí o no? Y el que pierde, pierde. No nos ponemos bravos si ganamos o perdemos, ¿no? Lo importante es divertirse. ¿Está bien, Daira? Ok. Vamos a ver, ubíquese. Van a dar la vuelta al cono. Usted, Daira, acá. Va a dar la vuelta acá, Daira. A ese cono que está allá y da la vuelta acá. Siempre en los ejercicios hacemos un poquito de recuperación. Entonces le vamos a dar oportunidad para que ellos se recuperen. Dejen el saquito acá, no hay ningún problema. Primer ejercicio, listo. Daira, respiramos uno por la nariz. Mantenemos dos. Muy bien, excelente. Uno. Meta aire a los pulmones, detenga. Dos. Uno. Dos. ¿Estamos bien? Bien, esa es la primera actividad que van a realizar en la casa, ¿no? Un juego muy popular que se llama Los Ensacados. Ahora vamos a un juego que nosotros lo hemos creado con mi hijo y Daira, que se llama ponerlo en práctica, un monopolio, pero humano, ¿no? Entonces, ¿ustedes qué van a hacer en la casa? Ustedes, si no tienen hula, no tienen cómo hacer el monopolio, ustedes pueden jugar en los que tienen que ver las baldosas. La baldosa es las estaciones donde ustedes van a jugar. Y si no tienen cono, le escriben o le ponen un papelito la actividad o el ejercicio que va a hacer. En el monopolio les recuerdo que también pueden llegar a la mitad y de pronto decir regresa a la salida. Entonces tienen que volver a empezar. Vamos para mostrarle un poco acá. Vengan, chicos. En la casa, ustedes de pronto van a tener algunos recursos. Yo he utilizado los recursos que tengo aquí en mi casa. Pero si ustedes no tienen, por decir, conos, ustedes les escriben en un papelito. Si no tienen las hulas, ustedes hacen, ¿sí? Las figuritas siguen en la baldosa. Y si no tienen la baldosa, pueden rayar con tiza, con carbón, con ladrillo, con lo que tengan en casa. Vamos a ver, esta es la salida y esta es la llegada. Vamos a ver quién va a ganar. Primero, ¿ustedes saben jugar piedra, papel o tijera? Sí. Bien, el que gana dos veces piedra, papel o tijera, juega primero, ¿entendido? Ya. Ahora. Piedra, papel o tijera, un, dos, tres. Piedra, papel o tijera, un, dos, tres. Ya, Daira lleva 1-0. Si ganas ahorita, sales tú primero, ¿ya? Piedra, papel, empate. Ahora vamos a ver quién sale. Piedra, papel, tijera. 1, 2, 3. Piedra, papel, tijera. 1, 2, 3. Ya, sale entonces Ral. Listo, lance. 6. 1, 2, 3. Vamos a ver qué le sale. 6. No salió nada, no hay nada. A ver, ustedes pueden hacer en casa los ejercicios que ustedes puedan. Polichileno, flexiones al cuadrar, los ejercicios que ustedes tengan, si tienen cuerda, cuerda, lo que ustedes saben, ¿sí? Lo que ustedes conocen, ustedes pueden hacer eso. Listo, vamos, Daira. Dos, dale, Daira. Mire, polichileno le salió. Entonces ustedes pueden escribir en la casa polichileno en un papelito.
Por favor, Daira, realice 10 polichilenos. Este polichileno, vamos. 10. ¿Me escucho, Daira? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Excelente, Daira. Ubíquese en el puesto, por favor. Polichileno. Vamos a ver. A ver. Lance Ral. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mancuernas o pesas. Va a ser 20, va a ser. 20 va a ser, dele. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Leve. 18, 19, 20. Excelente, le toca ahora a Daira. A ver, Daira, alcáncelo. 1, Daira. No importa, no importa, Daira. A ver, dale. No hay nada ahí en ese casillero. A ver, Daira, vamos. Él le puede salir, regresa a la salida, porque ya regresa a la salida. 1, 5 flexiones de pecho. La mujercita pone la rodilla. Mira ahí en la cámara. Ahí. La mujercita pone la rodilla. 5. Cuente, Daira. Baje. Excelente. Arriba, Daira. Vamos. Ese ánimo. A ver. Lance bien para arriba todo, de la vuelta. 4. 1, 2, 3, 4. Listo. Vamos, Daira. A ver, ¿qué te sale ahorita? 1, Daira. ¿Qué pasa, Daira? Que no te sale solo el 1. A ver, dale, lanza bien para arriba. 6. 1, 2, 3, 4. Bueno, acaba de ganar Ral. Pero, como hay revancha, vamos a jugar la revancha. ¿Qué te parece, Daira? La revancha, vamos a la revancha. A ver, ahora Daira sale jugando primero. Listo, Daira, tome lance. 3, buen número, Daira, dele. Dele, Daira, 3. Eso, muy bien, Daira, excelente. 1. Aquí no nos ponemos bravos si ganamos o perdemos, ¿ah? Listo, Dairita, dele, vamos, con fe. 4, buen número, Dairita, dele. 4, ¿qué te salió? Regresa a la salida, Dairita. Dairita, no importa, no importa. Ahí vamos, Dairita, dele. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¡Oh! Regresa a la salida. Estamos iguales de nuevo los dos. Tome, Dairita, vamos, dele. 1. Bien, dale, Ral. 6. 6. 1, 2, 3, 4, 5. Regresa a la salida, ¿no? No. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Regresa a la salida, vamos. Regresa. 6, Davidita, vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No, te toca al otro. Al otro. Porque tenías uno. Dale. ¿A dónde tenía ella? El 1 salió. ¿Tú estabas aquí, Daira, no? Sí. Está bien, ahí sí, dale. 6, regresa a la salida. 1, 2, 3, 4. Va. Regresa a la salida. Vamos, Daira, que vas ganando, dale. 3. 3, muy bien. Tome, campeón. 6. Regresa a la salida. No sale de la salida, a ver, dale. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice? Flexiones al cuadrar. Esta, Dairita. 1. Baje un poquito. Eso. Y eso. ¿Lo escucho, Dairita? 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien, excelente, Dairita. Vamos. Ay, ya perdí. Dele.
Uno. Hola, bueno, ya no me pegué. Dale, Aira. Cinco. Ay, uno. Ya. Ahí diste uno. Ya, listo, va, dale. Cinco. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Dairita, con un número cuatro gana. En adelante. Uno. Regresa a la salida. Tienes que regresar a la salida. Ay. Dice, regresa a la salida. Ya no es culpa de Dairita. Uno. Cinco. Okay. Realice cinco. Levanta la carita. Uno. Dos. Recuerde que en casa debe hacer los ejercicios de acuerdo al recurso que tenga, al material que tenga, ¿sí o no? O los ejercicios que usted conozca. En los niños pequeños, por lo general, ejercicio de nociones, ¿no? Le pone, por ejemplo, cinco saltos, ¿sí o no? Un, dos, cinco saltos. Por ejemplo, a los niños pequeños, cinco saltos a la derecha, cinco saltos a la derecha. Uno, dos, tres, cinco saltos. En otra estación le puede cinco a la izquierda o cinco saltos para atrás. Noción a los niños pequeños, ¿no? ¿Listo, Adita? Vamos. Cinco, mi amor, acá. Aquí, Adita, le toca. Tira más. Yes. Ya. A ver, Daira, vamos, mi amor. Lance. Dos. Muy bien. Si le sale el uno, regresa a la salida. El uno, si te regresa a la salida. ¡Uno! Ya no es culpa. Mira, hoy día quiere que gane Daira porque ya está bien Dairita ya. Bueno, es Darita, vea, ya va llegando. Uno, vamos. 10, Dairita. Saltando. Eso, muy bien. Ey, dos, mirando para allá y tres, eso. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien, mi amor. Excelente. Híjole. 5. Bien, Daira, vamos. Ya está más cerca. Toma. Uno. A ver si me sale seis. Uno. Regresa a la salida. ¡Uy! Te toca. Seis, Daira, vamos. Seis. Muy bien. Tome, campeón. No, ya perdí. Vamos, 10 de grita. Afuera de
eso para que no se le enrede. Afuera, afuera. Va para acá. Mirando para allá a la cámara. Dele. Dos. ¿Me escucho, Daira? Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Muy bien, Daira. Le toca acá. Lo importante de todo es participar, ¿sí? Liberar esas energías destacadas que se encuentran en la casa, compartir y divertirse en familia. Es un juego que usted lo puede realizar dentro de la casa, puede utilizar con las baldosas, las cerámicas, ¿sí o no? Y puede anotar. Un gusto y un agradecimiento de por acompañarnos. Espero que nos acompañe en otra ocasión, ¿no? Saludos de los amigos. Chao. ¿Le gustó el juego? ¿Sí le gustó? ¿Le encantó? Muy bien. Mijo, agradecerte por acompañarnos como siempre. Despídase. Chao. Chao, chao. Buen inicio de semana para todos.